3 de diciembre, jueves de la primera semana de Adviento, y también celebramos a San Francisco Javier. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor, date date prisa en prisa en socorrerme. socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en era el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, Venid, adoremos adoremos a a Cristo, Cristo, Pastor Pastor Supremo. Supremo. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, Venid, adoremos adoremos a a Cristo, Cristo, Pastor Pastor Supremo. Supremo. Despertar, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Despertar, Despertad, cítara cítara y y arpa, arpa, despertaré despertaré a a la la aurora. aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me Me refugio refugio a en la la sombra sombra de de tus tus alas, alas, mientras mientras pasa pasa la la calamidad. calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará Enviará su su gracia gracia y y su su lealtad. lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi Mi corazón corazón está está firme, firme, Dios Dios mío. mío. Mi Mi corazón corazón está está firme. firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, Despertar, cítara y cítara y arpa. arpa. Despertaré Despertaré a a la la aurora. aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que Que es es más más grande grande que que los los cielos, cielos, por por tu tu fidelidad fidelidad que que alcanza alcanza las las nubes, nubes, elévate elévate sobre sobre el el cielo, cielo, Dios Dios mío, mío, y y llene llene la la tierra tierra tu tu gloria. gloria.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertar, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Despertar, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia y el monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dan la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre, jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios.
De la epístola a los Hebreos. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Del libro del profeta Isaías. Enviad reses al soberano del país, desde la peña del desierto al monte Sion. Como pájaro espantado, nidada dispersa, van las hijas de Moab por los vados del Arnón. Danos consejo, toma una decisión. Adensa tu sombra como la noche, en pleno mediodía. Esconde a los fugitivos, no descubras al prófugo. Da asilo a los fugitivos de Moab. Sé tú su escondrijo ante el devastador. Cuando cese la opresión, termine la devastación y desaparezca el que pisotea el país, se fundará en la clemencia un trono. Sobre él se sentará con lealtad, bajo la tienda de David, un juez celoso del derecho, dispuesto a la justicia. Aquel día la riqueza de Jacob quedará pobre y macilenta la gordura de su cuerpo, como el segador abraza la mies y su brazo siega las espigas, como se espigan los rastrojos del valle de Refaín y queda solo un rebusco, como al varear el olivo quedan dos o tres aceitunas en lo alto de la copa y cuatro o cinco en las ramas fecundas, oráculo del Señor, Dios de Israel. Aquel día el hombre mirará a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y ya no mirará los altares, hechura de sus manos, ni contemplará las estelas y cipos que fabricaron sus dedos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. Y le llamarán así, Señor, nuestra justicia. Se fundará en la clemencia un trono, sobre él se sentará con lealtad un juez celoso del derecho. Y le llamarán así, Señor, nuestra justicia. San Francisco Javier, presbítero, nació en el castillo de Javier, Navarra, en 1506, cuando estudiaba en París, se unió al grupo de San Ignacio, fue ordenado sacerdote en Venecia el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó al Oriente, evangelizó incansablemente la India y el Japón durante 10 años y convirtió a muchos a la fe. Murió el año 1552 en la isla de Sanchón o Sancián, a las puertas de China. De las cartas de San Francisco Javier, presbítero, a San Ignacio. Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien nos enseñe el credo, Pater Noster, Ave María, ni los mandamientos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que les enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el credo, Pater Noster, Ave María, así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona
a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta de Dios, nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: «Aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a los indios». De las cartas de San Francisco Javier, presbítero, a San Ignacio. La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos hasta los confines del mundo. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande». Palabra del Señor. Bien, pues el Señor nos invita a poner nuestra vida cimentada sobre roca, porque las tempestades vienen en la vida. Las dificultades son propias del ser humano. Por eso nos dice Jesucristo que nuestra vida no es solamente hablar, sino construir nuestra vida sobre piedra, sobre roca. Para que, repito, cuando venga la tempestad, pues no se derrumbará, porque estará cimentada sobre piedra. Pero lo que está cimentado sobre arena, pues evidentemente, pues tan pronto vengan los vendavales, pues se caerá. No es que el cimentar la vida sobre roca o sobre arena evita las tempestades. Las tempestades vienen, los vientos contrarios vienen, las ráfagas de viento vienen. Por eso es una llamada, si queréis, a poner nuestra vida y fundamentar nuestra vida en esta roca que es Cristo. Y esta roca es Cristo, que se manifiesta a través de lo que Él ha dicho: «Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darle cumplimiento». Esa es la voluntad de su Padre Dios, y esa es la voluntad de Dios nuestro Padre para nosotros, en poner nuestra vida cimentada sobre los mandamientos. Esas son las piedras vivas, ¿no? Los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado grabados en piedra, para que esa grabación en piedra no se derrumbe cuando vengan tempestades. Esta piedra es nuestro corazón, esta es la voluntad de Dios, y a eso ha venido Jesucristo, a darle cumplimiento, para que se cumpla en nosotros los 10 mandamientos. Porque el Señor nos dé hoy la alegría de saber que Él ha venido a eso, no ha venido a condenarnos, sino que ha venido a darle cumplimiento. Pues acudamos a Él y gritémosle diciendo: «Ven, Señor Jesús». No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo haya predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres, y digámosle: quédate junto a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre. Tú, que desconocido por el mundo, has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres. Tú, que estás cerca de nosotros, que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación. Tú, que eres la fuente de toda santidad, consérvanos santos y sin tacha hasta el día de tu venida. Y juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier, infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. No nos quejemos de cuando vengan las tempestades. Quejémonos de nosotros mismos, de no poner nuestra vida fundamentada en Dios. Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ay de mí, si no anuncias el Evangelio.